En estos momentos nos encontramos en barrio Chacapampa. Muy bien, la voz. Barrio Olala, donde se va a llevarse a cabo la gran rayada de la familia Lazo Espinosa. Don Rubén Lazo, su digna esposa, Dina Espinosa. Ahí tenemos la vista panorámica. Está en la institución educativa indoamericana, donde estudian los líderes de San Juan de Jarpa. Ahí lo vemos, la quebrada en la avenida Manco Cápac. Continuando con la vista panorámica, ahí lo vemos. Aquí lo tenemos, la casa de don Rubén Lazo, de su digna esposa, Dina Espinosa, donde se va a llevar a cabo la gran rayada el día de hoy, 26 de octubre del 2019, barrio Chacapampa, cuna de la Morenada. En estos momentos estamos en la casa de don Rubén Lazo, de su digna esposa Dina, para hoy esta hermosa rayada de barrio Chacapampa que se lleva de costumbre año tras año. Y acá tenemos los señores rayadores. Sí, un guapido, don Rubén. Así se inicia la gran rayada de la festividad costumbrista de nuestro pueblo de San Juan de Jarpa, barrio Chacapampa, Chupaca, Perú. Gracias. En estos momentos nos estamos dirigiendo al terreno donde que se va a hacer el trabajo costumbrista de la escuela y la gran rayada de nuestro pueblo de barrio Chacapampa, distrito de San Juan de Jarpa, provincia de Chupaca, Perú. Los señores rayadores, Rubén Lazo, su linda esposa Dina Espinosa. Ellos hoy nos harán bailar con el pinculo, con la corneta de costumbre que se hace cada año en otro pueblo de San Juan de Jarpa. Ahí está, tenemos el pinculo, costumbre ancestral de nuestro pueblo, de nuestro barrio de Chacapampa y de nuestro pueblo de San Juan de Jarpa. Rayadores, Rubén Lazo Melgar y su linda esposa Dina Espinosa. Nos estamos dirigiendo al lugar o al terreno donde que se va a hacer la rayada de costumbre del barrio, en compañía de la comunidad en general. Momentos nos encontramos en la casa de Mario Molina para exponer
esta pequeña este preámbulo. Y acá tenemos también los las artes que él cultiva en nuestro hermoso jarpa. A ver, adelante, don Mario, ¿qué especies o qué espinas tenemos acá de nuestra zona? En primer lugar, agradezco, creo que estamos hoy día celebrando nuestras costumbres como es la rayada. Y de paso quiero exponer la dedicación de mi persona acá en el barrio Chacapampa, distrito de Jarpa, provincia de Chupaca. Expongo para todo nuestro Perú entero y de igual manera, ¿no?, que vean pues lo que están fuera de nuestro país, tanto residentes y también de igual manera a todos los jóvenes estudiantes, ¿no? Es mi, se puede decir, lo que yo me dedico prácticamente. Es una calavera, prácticamente de piedra, pero calavera de asno, se puede decir, de burro. Claro, claro. No, que se identifica. Estas son espinas, que es el chuicuna. Acá tenemos cacho de venado y acá tenemos pues el famoso comadreja, ¿no? Que es un animal que prácticamente no come a los cuis. Y acá también tenemos aves también de la zona que se hace pauca, pues, ¿no? Y que es de prácticamente la zona del distrito de Jarpa. Y de igual manera tenemos acá un cocodrilo, ¿no?, también de piedra. Y también tenemos ¿no?, acá un lagartija, que es este un animal también de madera. Y ese es, ¿no?, también zona selva. Ya, ese gracias, gracias. Exponer, muy bien, don Mario, qué lindo gesto. Y también qué lindo para exponer y que los hermanos visitantes llegar a Jarpa y visitar a don Mario Molina. Gracias. En estos momentos nos estamos dirigiendo al terreno de barrio Chacapampa, denominado Chacahuazán, para poder realizar la gran rayada, festividad costumbrista de nuestro pueblo y nuestro barrio de Chacapampa. Rayadores o mayordomos, don Rubén Lazo y su digna esposa Dina Espinosa. Acá estamos dirigiéndonos al terreno encabezado por don Rubén, su digna esposa Dina. Ahí están sus respectivos músicos, el pincuyo, músico costumbrista de nuestro pueblo, y también la corneta, y para luego llega la gran orquesta para poder bailar y alegrarnos hasta las últimas consecuencias. Nos vamos con dirección al terreno para poder realizar el trabajo correspondiente. El día de hoy, 26 de octubre del 2019. También tenemos al hermoso río Cunas, donde abunda la rica trucha natural de nuestro querido pueblo de San Juan de Jarpa. Ahí lo tenemos, nuestro río cristalino. En estos momentos, ya arribando al terreno del sector de Chacahuazán, donde se va a llevar a cabo la gran rayada del barrio San Juan, Chacapampa, que digo, discúlpame. Acá lo tenemos a los señores priostes, o los señores rayadores, don Rubén Lazo, y su esposa,
Dina Espinosa. Está arribando con sus respectivos músicos para poderse alegrar, bailar a todo el barrio de Chacapampa. Terreno denominado de Chacabazán. Encuentro de entre los señores rayadores, en este momento, barrio Zafá y barrio Chacapampa, presente en este pueblo, en este barrio de sector de Chacabazán. Ahí tenemos Don Ruso Orellana, Rubén Lazo, quienes son los rayadores del 2019. Hoy presente y haciendo su encuentro entre rayadores en el barrio Chacapampa. Acá también llegando los músicos de ambos barrios. Sí, sí. Antoco. Barrio Chacapampa descansando ya para empezar con el trabajo correspondiente. En estos momentos se va a llevar a cabo el primer descanso. En este barrio de Chacapampa, donde se va a realizar el gran festividad de la rayada el día de hoy, 26 de octubre del 2019. Aquí lo tenemos a los señores rayadores, don Rubén Lazo y su digna esposa Dina Espinosa. También la comunidad de Chacapampa presentes para poder realizar este hermoso trabajo de la faena que es la rayada. Aquí tenemos los toros, los gañanes, que están descansando para ya poder empezar con otro trabajo. Y también tenemos los señores músicos, la corneta, el pincuyo, donde nos hará bailar, gozar, divertir y hacer llorar hasta las últimas consecuencias. Después del pequeño descanso, ya barrio de Chacapampa, vamos a empezar a trabajar con la faena costumbrista de nuestra rayada, que año en año se lleva esta pequeña rayada que es de costumbre de nuestro pueblo, del barrio de Chacapampa, San Juan de Jarpa, Chupaca, Perú. Acá tenemos al señor Gañán, este rayador, don Rubén Lazo Melgar, donde él también tiene algunas palabras, saludos, de agradecimiento a todo el barrio, al familiar de Jarpa. Adelante, don Rubén. Bien, señor agente, hermanos comuneros del barrio de Chacapampa, familiares, visitantes y todos. Primeramente, mis saludos cordiales a cada uno de ustedes. Hoy, 26 de octubre del año 2019, se lleva a cabo la rayada o la fiesta de la rayada del barrio de Chacapampa, distrito de San Juan de Jarpa. Rayador, don Rubén Lazo Melgar y esposa, la señora Dina Espinosa Chuco. Es para dar la bienvenida a todas las personas que nos honra con su presencia. Hoy, pues, se recuerda a todos nuestros antepasados, a nuestros padres, que nos han dado esta cultura, nos han heredado esta cultura. Pero esta cultura es algo diferente, ¿no? Que está relacionado
entre la agricultura, la música, la danza, la coca, el alcohol o las bebidas alcohólicas, la chicha. Pero esto es rendir culto al Pachamama, a la naturaleza, ¿no? Para que así no tengamos pues buena cosecha. Una vez más, hermanos, la bienvenida a todos ustedes y espero que esta fiesta de la rayada sea de lo mejor y todos seamos protagonistas en la tarde. Y más tarde va a ser el contrapunto, pues, hermanos del barrio y todos los visitantes. Ahí vamos a demostrar nuestras habilidades y todo, ¿no? Porque todos hemos venido a hacer a alegrarnos acá, ¿no? Para terminar, chacapim y mapis, guayuapis, luntupis, azapis. Muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos la palabra de señora Dina Espinosa. ¿Alguna palabrita de agradecimiento? Que estamos acá en el pueblo de Jarpa. Buenos días con todos. En primer lugar, yo diría que a todos les agradecería, ¿qué le puedo decir al momento? Sin embargo, la emoción, ¿no? Está muy bien, muy buena. Gracias por mis familias, por mis invitados, mis ¿cómo se llama? Todos los colaboradores. Ajá, todos mis acompañantes, más bien gracias por todo, es el único que puedo decir. Gracias, gracias, muchas gracias con las lindas palabras y con los buenos gestos. Bueno, ya para poder levantar, ya viene el cohete y ya estamos juntapando, ¿no? Ya muy bien, para ya empezar con nuestro pequeño trabajo, de nuestra faena comunal de nuestro barrio de Chacapampa, que el día de hoy estamos llevando a cabo. Aquí lo tenemos, el barrio de Chacapampa, quienes ya están aptos para poder trabajar, el labrar la tierra, es de costumbre de nuestros antepasados. Están los señores músicos, a ver, señores músicos, una sonadita. ¿A quién va a sobar primero? Sobar el pincuyo, ¿no? Ahí está el señor Miguel. Va a dar de inicio un buen levantamiento de los señores trabajadores. Nuestra música de costumbre de nuestro pueblo San Juan de Jarpa, que llevamos año en año, tras años, con esta hermosa costumbre de nuestro pueblo de San Juan de Jarpa. Eso, don Rubén, así se baila, así se goza en San Juan de Jarpa, un 26 de octubre del 2019. Animando la fiesta a las 10 de la mañana. Saca tu pareja, saca tu pareja. Gracias. Ahí están las cornetas que están sonando para despertar, reanimar a la gran fiesta de la rayada de
del otro barrio de Chacapampa y del otro pueblo de San Juan de Jarpa. Así se vaya don Rubén, de este hermoso pueblo de San Juan de Jarpa. Chupaca, Junín, Perú. Y hablando de levantamiento a todos los trabajadores para dar inicio al metro, a nuestra rayada. Aquí tenemos al rayador don Rubén Lazo, su gallán Oscar Castillo, y también lo tenemos los acompañantes don Onísimo Salvatierra, Eladio Rixe, Rómulo Lazo, Mainé Enrique. Ahí lo tenemos en los señores acompañantes, el señor Gallán y el señor Rayador. En este hermoso terreno de Chacapampa. ¿Qué pedo? Mejor lo hubiera, mejor así. Se va a caer la cena pasando. Sí, cuando lo voltea, va a morir. ¿Ves? Va a morir. Ah. Está bueno. Así no me te dejan, ve. Ve, por si va, ¿cómo está? Continúa con la rayada, acá lo tenemos a Diego Gallán, Óscar Castillo y sus acompañantes, Rómulo Lazo, Eladio Rixe, Unijo Salvatierra y Neymi Enrique. Acá estamos con los señores rayadores y preparando terreno para poder sembrar. Thank you.
también tenemos a Río San Juan, muy cerquita del terreno, desde donde hoy, mano a mano, orquesta contra orquesta, tiña contra tiña, estaremos bailando. Adelante el toro. Hola Mario, hola Mario, ¿sumo algún saludito? Un saludo. Cualquier saludo para la familia que se encuentra fuera del país o dentro del país. En primer lugar, saludo, ¿no?, a todos los hermanos que están en diferentes países. Que ellos observen desde muy lejos esta actividad que siempre lo realizamos año en año. En verdad, cuando estamos fuera, sufrimos, sentimos por nuestro
pueblo, por las costumbres. Yo quisiera para los próximos años que ellos también se unan y dan pues su grano de arena, ¿no?, para seguir cultivando en estas actividades, como se llama la rayada, principalmente, ¿no?, en las siembras, en los 6 barrios que siempre lo estamos cultivando. También invito a los jóvenes, a los profesionales que están dentro del Perú, en los diferentes departamentos, tanto en el capital, en la selva central, Huancayo, y así sucesivamente. Yo quisiera que se unan, invito a, como familia, ¿no?, de mi primo Rubén Lazo, quien hoy está llevándose a cabo como mayordomo. Gracias, gracias, qué lindo gesto para este hermoso día. Marcos Bañán, Oscar Castillo, y los demás músicos que hace bailar, hace llorar, hace temblar al a jarpa. Aquí también tenemos un acompañante, que es Mayni Enrique, también presente en esta hermosa rayada de barrio Chacapampa. También tenemos aquí un acompañante más, don Rómulo Lazo, que también hoy con su presente y con su yunta, esta hermosa rayada de su barrio querido de Chacapampa. Rómulo, ahí no va, quédate. Rómulo, quédate ahí nomás. ¿Algún gesto? Ante todo, primeramente, no, con el permiso del señor rayador, quien es mi hermano, de antemano estoy a su lado, siempre acompañando en este compromiso, ¿no? Agradeciendo a toda la familia, quienes están presentes, quienes están con nosotros, y doy gracias pues a todos. Y saludos, como vuelvo a decir, para toda la familia que nos rodea y quienes están presentes. Gracias. Ya, gracias, qué bonito eso, gracias. También Over, Oteo, presente. ¿Algún saludito para su barrio, Chacapampa? Qué bonita fiesta. Yo creo que han antecedido el señor rayador, las autoridades. Nada más me queda decir que continuamos esta costumbre y que no se queda pena atrás, ¿no? Años, años. Un saludo para toda la comunidad chacapampina y también al hermano vecino del barrio San Juan. Nada más, gracias. También de repente algún saludo para los hermanos que se encuentran fuera del país. Allá, claro, los que están en diferentes países, ¿no? Llamas en Estados Unidos, creo que hay hermanos también que están en Argentina. Y para todos ellos, pues. Italia, ¿no? Italia. Francia, para todos ellos. Muy bien, muy bien, gracias. Gracias. También acá tenemos a don Antonio Molina, presente, también va a mandar algunos saluditos que tiene su querer. Este hermoso barrio de Chacapampa. Gracias por permitir quizás en esta oportunidad. Ante todo, quizás en primer lugar quisiera saludarle en este caso a los rayadores que hoy se está llevando a cabo este trabajo, la rayada costumbrista. Quizás, siempre con este toro, ¿no? Siempre quizás haciendo acostumbrar al pequeño. Ah, no, ya está acostumbrado ya. Gracias, Antonio, gracias, muchas gracias. Gracias. Y también tenemos acá al señor Eladio, joven Eladio, que también va a mandar saludos y hablar algunas. Va a pasar, ¿no? Está apurado el hombre.
Aquí tenemos la familia presente en esta hermosa raya del barrio Chacapampa, San Juan de Jarpa, Chupaca, Perú. Aquí los familiares presentes que estamos descansando para poder bailar y a gozar hasta las últimas consecuencias. Y ahí viene la gran orquesta, súper alegre de Chupaca. Tenemos los familiares presentes para poder alegrarnos este hermoso día, un sábado 26 de octubre del 2019. Presento familiares que hoy estamos con don Rubén Lazo y la señora Dina para poder bailar y gozar hasta las últimas consecuencias. Bebé. Aló. En estos momentos se está pasando de gran almuerzo, especialmente preparado por la familia de la señora Ernestina Molina y sus lindos hijos, Eladio. Acá familiares presentes. Acá el rico almuerzo para poder saborear este hermoso día y para bailar hasta las últimas consecuencias. Cada almuerzo. Sirva, sirva. Tenemos al mayor. Familiares presentes en este acto protocolar que es la rayada. Con permiso de nuestro señor Rubén Lazo, vamos a brindarnos un pequeño almuerzo para toda esta multitud de familia por parte del señor Eladio Rixe y su querida mamacita, siempre que esté a su lado. Vamos a recibirlo, hermanos comuneros, señores acompañantes, con un voto fuerte de aplauso. Tu plato. Muchas gracias. Gracias, gracias por ese lindo almuerzo, por brindarlo por la familia. ¡Rixe! ¿Hay alguna palabrita de señor Rubén? Bien, te agradezco. Hermanos del barrio y todos que nos visitan, primeramente agradezco al señor Eladio Rixe por haber brindado pues el almuerzo de esta mañana. Gracias Eladio y a su madre linda, ¿no?, que está a su lado. Muchas gracias. Ernestina Molina. La señora ya. Ernestina Molina, ¿no? Ya, gracias. Por la riñe. Hay que saborear, hay que almorzar. Nosotros. Continuando. Seguimos almorzando, vamos a almorzar. Vamos a saborear a rico almuerzo preparado por especial por la familia Molina. Sirva, sírvase. Agarre la carne, está rico. O está suave, está duro, está suave. Prueba, prueba. Suavecito. Hay que saborear el rico almuerzo. Como pavijita está. Ahí está, bien preparadito está. A ver, ¿qué tal está la carne? ¿Como Carguamayo o está diferente que a Carguamayo, verdad? Sí, igualita, está riquísimo, carne suave, papita, claro, distinto es el costumbre. La familia de Carguamayo presente en este hermoso Santiago, en San Juan de Jarpa.
gracias. Provincia Chupaca. Familia Harpan, gracias. Agradecimos mil veces. Gracias. Ahí está tu mamita, ¿no? Ahí está también la mamita. Está. Está Mariana, rico almuerzo. Somos hermana de Dina Espinosa. Ahí está la familia. Mi cuñado Rubén, hemos venido a acompañarle. Muy bien, claro. Para pasar alegre. Está muy la buena, familia buena. De mi cuñado. A ver, ¿qué se familia más? Presente. Sabore. Rico almuerzo. Gracias. Por acá tendremos más familias. Familia Lazo, presente en este hermoso fiesta. Y continuamos, pasamos al barrio, donde ellos están saboreando el rico almuerzo. Saboreen, provecho. Yo no quiero. Ay, ya no quiero, ya no sirve. ¿Sirve? Antoje, tío. Hay para todos. Pati nueva. A ver, la carne más chico, más grande queda, ¿no? Nervio. Ah, está nervio, te ha tocado, está bueno. Está. Y así lo sirvas, sabré. A rico almuerzo. Y también tenemos la gran orquesta súper alegre de Chupaca, presente para hacer bailar y divertirnos este hermoso día y hasta las últimas especies.
aprovecha, aprovecha, sírvase, sírvase. Rico almuerzo. Muy bien, así se come, así se come. Nervio, nervio. Momentos. Cedemos la palabra a un representante de la familia. Adelante, don Rubén. Bien, dignísima familia, en primer lugar, buenas tardes a cada uno de ustedes, a los comuneros de barrio Chacapampa, en especial a los protagonistas de acá de esta fiesta, a Dina y a Rubén Lazo. Bien, pues, se está haciendo presente con este trabajo comunal. Es una tradición, es una costumbre linda que se practica acá en el valle, casi única en la región, porque en otros lugares ya se está desapareciendo esa costumbre. Pero qué bien, ¿no? Nuestra tierra, seguimos cultivando esta tradición. Yo pues como familia me hago presente con este pequeño presente que lo hago con mucho cariño para aquí, para el primo Rubén, y para todo el barrio Chacapampa. Gracias y nos brindaremos las agüitas. Gracias, gracias por la familia Lazo que está hoy, está llevando su esfuerzo. Y también tenemos la palabra de agradecimiento del señor Rubén Lazo. Gracias, gracias. Bien, hermanos, presentes todos. Agradezco a nombre de la familia y a nombre del barrio a la familia Lazo Lazo y Nostrosa por el brindis que nos dan, en especial a mis primos Ruperto, Elena, Yola, Ana y Saúl. Muchas gracias, primo. Estaré llevando pues en la memoria. Gracias, primos, y todos nos vamos a brindar. Gracias. Gracias, gracias por el lindo gesto. Gracias, gracias. Hay que... Vamos a recibirlo, eso. Rico descanso por parte de la familia Lazo y Nostrosa. Más cariño para poder disfrutar este hermoso día en esta fiesta de rayada a familiares Lazo Espinosa. Y sigue dando más cervezas para por parte de la señora Gregoria Jiménez. Gracias. Para seguir disfrutando entre ustedes. También la señora Olga Peña con su cajita de cerveza para alentar a la familia. Llevando descanso la señora Yola, la familia Lazo y Nostrosa. Un 26 de octubre del 2019, rayada de Rubén Lazo Molina, mi esposa.
la caja para el futuro rayador, que es para el 2020. ¿A quién se anima a llevar la caja? A ver, a chupar gratis. Sí, y además cerveza por parte de la señora Dina Solano para disfrutar y hacer bailar hasta las últimas consecuencias. Gracias, mamá, gracias. Cariño, muy feliz. Ya, almuercito, vamos a acabar. Dele su cerveza. Dele su cerveza. ¿Te puede? Dele su cerveza cuando no se le ay, ay, ay.
so, 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 so. Gracias. Comuneros familiares presentes, en estos instantes quiere hacer llegar un presente el señor rayador y esposa. Tales mencionados, voy a dar pase para que ellos den un presente por este pequeño trabajo que estamos realizando, que den bien de nuestra cofradía Barrio Chacapampa. Adelante. Bien, hermanos del barrio y hermanos acompañantes, primeramente mil gracias a ustedes, ¿no? Porque el toro fortalece pues, la fiesta.
En estos momentos vamos a pasar a, por parte del rayador, vamos a entregar un cariño a cada uno de ellos. Vamos a pasar. Dime. Ya, señores. Voy a llamar lista, señores. Dime. Señor Oscar Castillo. Ahí está, en la bolsa llena ya, todo listo. Como usted, la familia. Mire, claro, está. Claro, ahí está todo. Aquí haciendo presente a los todos acompañantes para uniformarse en este momento y salir todos uniformados. Continúa con la lista. Continuando la llamada. Meiné Enrique. Ah, su papá. Meiné. Meiné. Tío Camayo, El señor Rómulo Lazo. Romo. ¿Dónde está Romo? Se pone hoy día, se pone para salir de la chacra. ¿Qué es? A ver, te me dirás que después ya. ¿Cómo se Rómulo? El señor Eladio Rixen. Sí, sí, papá. El señor Eli Rojas. Eli. El hermano Eli. Señor Antonio Molina. El popular de Antuco. Y luego el que me habla, señores, buenísimo Salvatierra. Buenísimo. Como siempre, apoyando el barrio de Chacabamba. Muchas gracias al señor. Sí, papá, sí. Que... con mucho orgullo. Tú eres el eje, papá. Ay, ay, muy bien, muy bien. Haciendo las entregas para los acompañantes presentes y para aliviar y alentar esta hermosa fiesta. Y a continuar y a vestirse en este momento para salir a la casa. Con dirección a la casa, ¿no? Ya, gracias. Muchas gracias. Este presente simboliza, pues, que siempre unirnos, enlazarnos en el trabajo. Mientras hay yunta, hay que aprovechar. No es por el hecho que uno, mi familia, es mi pariente, hay que ir todavía a trabajar. Sino claro. También hay para trabajar, hay que aprovechar. Bueno, bueno. Hay que estar uniéndonos, más unidos en el pueblo, el barrio. Yo, quizás del barrio Puquio, hago presente en la familia Lazo y esposa con todo cariño y siempre gracias. Me ha gustado este tipo de trabajo para gracias. Ustedes. Gracias, 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 gracias papá. Rubén Lazo gracias, y esposa. Para falta para el. De nuestros antepasados estamos cultivando en nuestro pueblo de San Juan de Jarpa. Un saludo especial para los familiares, los hermanos que se encuentran fuera del país, como en Estados Unidos, Canadá, Japón. Un saludo especial para Félix Ucharima por Estados Unidos. También hace presente Alejandro Samaniego, su linda esposa, una caja de cerveza para seguir disfrutando de la hermosa tarde. ¿Cómo está, mamá? Gracias, gracias, don Alejandro. Y a seguir a bailar, se ha dicho. Hey, ¿no está dando su cariñito, papá? Sí, sí. Ay, papá, si era poquito. Sí, mucho cuidado, papá. Don Alejandro Samaniego. Mayo presente San Juan de Jarpa, gozando la vida con nuestra costumbre, que es la rayada de nuestro pueblo, rayada de Rubén Lazo y su linda esposa, Lina Espinosa. Goza la vida, ahí está, sí, sí, sí. A ver, Manón.
carpa. Bonito, bonito lugar, bonita tradición. Mucho, hace mucho tiempo que no veía eso. ¿Usted de Carabobayo, no sí? No, yo soy de Huancayo. Ah, Huancayo, discúlpeme. Ahí, familia de Carabobayo, Huancayo, Chupaca, de Jauja, Concepción. Gracias, gracias. Familia de la familia Lazo, es un gusto visitarlos acá en una fiesta importante del pueblo. ¿Usted es de Carabobayo, no? No, es de Huancayo. ¿A Huancayo está bien? Sí, papá. Allá, gracias, gracias. También viene un familiar más, un saludito. Acá a la familia Carabobayo, muy honrado por hacerme partícipe de su tradición. Nada, y directamente Carabobayo, ¿no? Bonín. Sí. Muy bien, gracias por la visita.